Vale, pues como vemos, tenemos nueva temporada que va dedicada un poco, pues yo creo que algo bastante divertido que nos va a gustar a todos, ¿vale? Tenemos 100 recompensas, 8 estilos para trajes de Fortnite, 8 estilos para trajes de Lego, 3 pistas de improvisación de Fortnite de Festival, 3 instrumentos de Fortnite Festival y hasta 1500 pavos que podemos conseguir con el pase. Como sabéis, yo siempre cojo el pase todos los meses. Y vamos a ver ahora un poquito todo, ¿vale? Ya sabéis que este caso, esta temporada 5, bueno, esta temporada 2, capítulo 5, termina el 24 de mayo, ¿vale? Así que yo siempre lo pillo, ¿vale? Aquí sería comprar pavos. Nosotros vamos a coger el pase normal. Y, ¿vale? Nos dan, pues, esta estelita del coche, o esta estelita. O esta estelita, ¿vale? La que queramos. Vamos a quedarnos la moradita. Parece que está más. Creo que la moradita está como mejor, ¿no? ¿Cogió la amarilla? No, esta. Quiero esta. Ojo, si le estoy dando a equipar. Vale, ya está. Muy bien. Pues lo primero que nos dan en el pase es a Cerbero, a este personaje. Vale, 5 estrellas de batalla. Y vamos a ver todo el pase, ¿vale? Vamos a ver todo el pase que incluye, qué cositas tiene. Vamos a ver también un poco misiones, ¿vale? Ahora tenemos los estilos para trajes de Lego, ¿vale? Que esto también es nuevo. Que ahora lo veremos, ¿vale? Ya que, bueno, tenemos diferentes cositas. Y pase de batalla, ¿vale? Bueno, vamos a tener un personaje especial de anime, ¿vale? En este caso, Korra, que la podemos conseguir más adelante, ¿vale? Esto irán apareciendo cositas, ¿vale? Y iremos viendo cómo podemos desbloquear, pues, este personaje y todos los objetos especiales. Estos van a tardar unos 28 días en ir apareciéndonos. Y como digo, pues esto será en pocos días, ¿vale? Recompensas adicionales de las misiones. Pues tenemos aquí este, al mismo personaje que hemos desbloqueado al principio, pero en versión fuego. ¿Vale? Y todo esto, sorpresa, ¿vale? Lo iremos desbloqueando y descubriendo. Tenemos recompensas adicionales, pero vamos al pase de batalla. Bueno, el primer personaje ya lo tenemos desbloqueado, te lo dan cuando pillas el pase. Con lo cual tenemos este personaje aquí, como veis, ¿vale? Tenemos su moto, ¿vale? Voy a ir viendo cosas interesantes, ¿vale? Tenemos aquí, pues, esos pico garra, la mochila que se abre, está chula. Y este gesto. ¿Vale? Siguiente pase. Página del pase, que sería la 2. ¿Vale? Pues sería una variación del mismo personaje. ¿Vale? Como veis. Ahí lo tenemos. Dorado. ¿Vale? Tercera página. Tenemos esta movida. Estas estelas. Bueno, también estaría el fondo de pantalla. ¿Vale? Del arma. Pico. Y desbloquearíamos a Afrodita. ¿Vale? Como os digo, esto todo tiene que ver con Grecia, con los dioses griegos. ¿Vale? Afrodita inmortal. La cuarta página. Segundo póster. Mochila. Graffiti. Pico. Estela. Ahí estaría. Y tenemos este gesto de columpio. ¿Vale? Y luego tenemos, como veis, pues al mismo personaje anterior, pero en esta ocasión edición inmortal. Afrodita inmortal. Muy bien. Vamos a por el siguiente. ¿Vale? Que sería Poseidón. Que tenemos el fondo de pantalla, la música. ¿Vale? Tenemos estilo de arma, emoticono, pico, perdón, mochila y pico, ¿vale? Pico de Poseidón y a Poseidón, ¿vale? Que sería así como un plan, como si fuera un moco, ¿no? Un moco gelatinoso, Poseidón, ¿vale? Página 6, aquí tenemos el siguiente fondo de pantalla. ¿Vale? Pavos
y gesto, tocando la caracola. Caracolófono. Hay un bichillo ahí metido dentro. Vale, y el otro skin. Ahí lo tenemos. Modo rosa, así morado, ¿no? Muy bien, tenemos a Medusa en la página 7. Vale, vamos a ver los pavos. El icono, la mochila, los picos, graffiti y el personaje, el skin de Medusa con el pelo de serpiente. Bastante chulo, ¿eh? Ahora se ve todas las serpientes. Está guay. Mola, mola. Vale, página 8. Vale, ahí tenemos ese gesto, una serpiente metálica. Vale, los pavos, las espadas. Y, ojo, la otra versión de Medusa. Ahí está. Vale, pues ya tenemos a Zeus en la página 9. Vale. Ahí tenemos la estela. Mochila. Pico. Una guitarra, ¿no? Y el ala delta también. Y ahí tenemos el personaje de Zeus, que es bastante chulo, está bastante guapo. El Zeus ahí. ¿Vale? Página 10, la segunda skin de Zeus. Con este gesto. Está guapo. ¿Vale? Los picos, más pavos. Y la otra versión de Zeus, ¿vale? Viene ahí con dos cartuchos de escopeta ahí en el lateral. Está gracioso, está gracioso. Muy bien, seguimos. Página 11. Tenemos Artemisa. Vale. Ahí está. El gesto de leyenda lunar. Muy bien. Y Artemisa ahí como si fuera, pues, en el cosmos, ¿no? Su cuerpo como si fuera el cosmos, algo paranoico. ¿Vale? Página 12. Segunda skin de Artemisa. Vale, tenemos su pico, el ala delta. Y la otra skin, ¿vale? Que sería como un universo de fuego, ¿no? O algo así. Está chulo. Muy bien, el siguiente sería Hades, en la página 13. Tenemos la estela. Tenemos lo del estilo de la pista de baile, ¿vale? El pico de Hades. La skin de la arma. Y aquí tenemos el personaje de Hades, ¿vale? Que bastante chetado, ¿no? Lo veo bastante bacano. ¿Vale? Y el segundo skin. Ahí están las llaves. Ese gestillo. La música. Mira cómo mola este. El carruaje de ala delta. Está muy guapo, ¿eh? El carruaje de ala delta está muy chulo. ¿Vale? Y luego ya tenemos, pues, la otra skin de Hades. Que se convierte, ¿vale? Una skin que veis como veis. Hace como un poder y se transforma ahí. Ahí está. Muy bien, pues eso sería el pase. Y luego, adicionalmente, ¿vale? Vamos a tener aquí, como veis, este ala delta. Tenemos pavos, tenemos mochila, tenemos música. Tenemos este personaje rollo magma, ¿vale? Luego tenemos otro pico, ¿vale? Estela. Y tenemos aquí a Zeus con otro estilo. Fijaros aquí. Fondo de pantalla. Más pavos. Y Artemisa. Modo de Elisea, ¿no? Otra versión del carruaje. Más pavos. Este pico de serpiente que está muy guapo. Y aquí tenemos a Hades con otra versión. Y esto es por descubrir, ¿vale? Esto todavía, pues, habría que descubrirlos más adelante.